Muy buenas tardes. Qué lindo se ve este salón, ¿verdad? Con tantas madres, madres que son madres pues de valor y que justamente por eso estamos aquí. Muchísimas felicidades de entrada a todas y a cada una de ustedes por las familias que han forjado y por las familias que también seguirán siendo ejemplo en la sociedad. Saludo la presencia de invitados especiales de nuestro queridísimo César Curiel, aquí presente también con nosotros, de Matrimonio Feliz, y a los demás invitados e invitadas, miembros de la prensa. Hoy celebro pues con ustedes una nueva oportunidad de reconocer el valor de las madres en nuestra sociedad. En una sociedad que se empeña, además, en enrostrarnos, que criar a los hijos en valores realmente resulta difícil y resulta pues como muy especial el que nosotros estemos forjando hijos en valores. Y eso pues merece entonces ser reconocido para reforzar una conducta positiva de que realmente debe de ser la regla y no la excepción que nuestros hijos crezcan y se formen en valores, respetando pues la moral y los principios que son los pilares de toda sociedad y de cada uno de nuestros hogares. Criar con valores a nuestros hijos, enseñarles a diferenciar entre las cosas buenas y malas de la vida, pues requiere de virtudes y de destrezas que las hacen a ustedes las madres y a todas nosotras las madres, las que tenemos la dicha de ser madre y la bendición, pues también nos hace seres súper especiales. Y de eso se trata justamente este premio Madre de Valor 2018. Lo que queremos es reconocer su entrega, su valentía, su pasión, su esfuerzo, ese esmero que ponen en transmitir valores como la integridad, la solidaridad, la fe, la laboriosidad, la responsabilidad. Son 29 mujeres, tal como ha sido aquí ya mencionado, que pues me llenan de muchísimo orgullo y que van a ser reconocidas justamente por su empeño en forjar ciudadanos dispuestos a construir ese país, esa República Dominicana que soñamos y que anhelamos. Hoy las enaltecemos por ser líderes en su comunidad, por su amor al prójimo y por el esfuerzo diario de sus acciones. Por ser madres que enseñan a respetar y a amar a los demás. Mis queridos amigos y amigas, hace muchos años, una primera dama de nuestro país, llamada Trina de Moya, escribió unos versos muy lindos que hoy conocemos como el himno a las madres. Y a mí, pues, se me eriza la piel cada vez que escucho esta linda frase del himno que dice: ¿quién como una madre con su dulce canto nos disipa el miedo, nos calma el dolor? Con solo brindarnos su regazo santo, con solo cantarnos palabras de amor. Las que somos madres conocemos ese sentimiento indescriptible de amor filial, de entrega total a nuestros hijos e hijas, que hace de la palabra madre la más bella y abarcadora que puede pronunciar un ser humano. Ustedes son un ejemplo y un reflejo exacto, casi calcado, de la madre que describe el himno que escribió doña Trina de Moya, y por eso se merecen cada año que esta sea la fiesta más bella. Bien por ti a todas ustedes, madres de valor de la República Dominicana. Muchísimas felicitaciones y que el Señor siga alumbrando su camino, el de sus hijos, con sabiduría, con discernimiento, con mucho amor, y que Dios les bendiga grandemente. Gracias.